Hola, nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de este su programa Odontología para Todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes, pues bueno, vamos a dar el preámbulo de lo que consisten los implantes dentales. Tenemos una invitada especialista en la materia y bueno, quiero que sepan que los implantes dentales dentro del campo de la odontología ha ganado mucho auge a partir de 1980 aproximadamente. Y es importante que sepamos cómo diagnosticar a aquellas personas que lo necesitan, saber cuáles son las indicaciones precisas, los requerimientos, los cuidados. Y bueno, es por eso que tenemos a un especialista en la materia. En realidad, la doctora que nos acompaña tiene una maestría en ciencias estomatológicas, a lo que se refiere es en odontología y muy en particular en periodoncia. Hemos tenido algunas emisiones que son referentes a la periodoncia en general, que son enfermedades de las encías, todo lo que se refiere a encías y tejidos circundantes a los dientes. Sin embargo, dentro del campo de la periodoncia también entra la implantología dental y algunos de nuestros colegas que hacen esta especialidad también cuentan con la preparación desde su formación a través de los posgrados que hacemos para colocar estos implantes. Entonces, es así de esta manera que nosotros vamos a presentarles a manera de forma cultural, informativa, a la doctora Alejandra Montaño Olvera. Y bueno, pues nos da mucho gusto recibirte aquí Gracias, en doctor. este programa. Bienvenida. Gracias. Y yo creo que vamos a platicar muy sabroso contigo, ¿verdad? Muchas gracias, agradezco la invitación y estoy aquí para platicar un poquito de esto, ¿verdad? Como bien comenta, los implantes han ganado terreno en el campo de la odontología y pues adelante. Muy bien. Pues bueno, lo primero yo creo que es lo más importante que se nos viene a la mente. Alejandra, dinos, ¿qué es o explícanos qué es un implante dental? Un implante como tal es un dispositivo, es un pequeño dispositivo de titanio generalmente fabricado en materiales 100% biocompatibles con el organismo o pueden ser también de origen cerámico como de circonio que se insertan en los huesos maxilares, en la maxila, en el maxilar superior y en la mandíbula en el maxilar inferior. Se realizan esta colocación a través de una cirugía pequeña donde se tiene acceso a hacer una perforación en el hueso para poderlos colocar. Estos están indicados, como lo vemos ahí en la imagen, ver, por ejemplo, del lado derecho donde está una comparación de lo que es el implante, que es un tornillo que va anclado al hueso con su conector hacia lo que es la corona del diente, que va a ser la porción de la prótesis con la que se va a rehabilitar. Del lado izquierdo se encontraba la anatomía del diente, haciendo una comparación con lo que es estos materiales. Esta analogía realmente es muy buena porque nos permite observar la parte o la función que va a tener el implante ya una vez que esté colocado. Entonces, estábamos hablando de implantes y tocabas el tema de las indicaciones. ¿Qué personas o quiénes están indicados o qué usos le ¿Qué podemos dar a usos? estos implantes dentales? Ajá, ¿Cómo seleccionar al principalmente, paciente? Vaya. sí, claro, hay que tener en cuenta principalmente el estado general médico del paciente, valorar sus aspecto de salud general, que no haya alguna enfermedad sistémica que no esté controlada, alguna enfermedad ósea o irradiación que pueda afectar el metabolismo del hueso propiamente del tejido, así como también algunos desórdenes de la coagulación. Pacientes que en general tengan una salud sistémica estable o controlada son candidatos. Hay que evaluar también la cantidad del hueso, qué nivel óseo hay en estos pacientes a través de diversos estudios como tomografías, modelos diagnósticos, series de radiografías, fotografías clínicas para poder evaluar qué paciente es candidato o no. En general, esas serían las principales indicaciones. Se utilizan para reemplazar dientes que fueron extraídos, que están ausentes, ¿sí? No se quita un diente
para colocar un implante. Aquí la cuestión es de que se pierde el diente por alguna situación, causa externa, alguna fractura, algún problema de alguna lesión, algún quiste, y ahí el hueso se empieza a reabsorber, un proceso fisiológico normal. Entonces, en esos pacientes donde se pierde este hueso, es bueno poderlos colocar para restituir la función. Es que es importante allá en casa que ustedes sepan que si pierden un órgano dental, un diente, una vez que lo pierden, cumple una función, no nada más masticatoria, sino también hace un estímulo a través de la raíz, transmite este estímulo de la masticación al hueso que lo circunda, y entonces si ustedes no lo sustituyen inmediatamente, empieza a perder este estímulo y por lo tanto el hueso empieza a contraerse, empieza a hacerse estrecho, empieza a hacerse pequeño. Por lo tanto, también tiene su tiempo para indicar la sustitución. Los implantes son una alternativa formidable, maravillosa, y obviamente, pues bueno, estamos ante una especialista en la materia. Entonces, si ustedes han perdido un diente, no quieren que se les desgaste las estructuras adyacentes, pues la mejor indicación es en este caso. También es importante que tomen en cuenta ustedes la higiene, porque aquellos pacientes que no tienen una correcta higiene, un buen cepillado, aunque puedan colocarse un implante, pues obviamente van a tener conflictos porque al igual que se infecta las áreas circundantes a los dientes causando periodontitis, también los implantes causan perimplantitis, ¿no es así, doctora? Así es, claro que sí, doctor, como bien comenta, también los implantes se enferman, al igual que los dientes, bueno, más rápido totalmente porque no tienen un ligamento que protege como la estructura natural del diente. Donde de cierta forma transmite la fuerza, acá la unión es de otra manera, entonces también se ven afectados por la presencia de bacterias cuando no se controla a través de una higiene correcta por parte del paciente y por parte del dentista particular. Entonces es importante que el paciente que quiera tener acceso a poder colocar implantes tenga muy presente la higiene, que debe de estar perfectamente su higiene dental controlada para que sea un éxito. Si no, van a fracasar, se van a enfermar y van a terminar perdiéndose. Estamos ante un especialista en la materia, la doctora Alejandra Montaño Olvera. Y bueno, pues si queremos estimular a nuestros pacientes, ella es la persona indicada también para que pueda motivar, para que pueda incentivar, concientizar a los pacientes para que tomen en cuenta de que la colocación del implante pues es una cosa seria y es responsabilidad una vez colocado del paciente, ya que el mantenimiento pues obviamente va a depender de él, pero está preparada, los especialistas en periodoncia están preparados para anunciar a los pacientes o decirles a los pacientes que tomen nota de cuáles son las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, doctora, tomando en cuenta todos estos detalles, ¿cómo podemos saber si nosotros somos candidatos a recibir estos implantes o a que se nos coloquen estos implantes? Como lo había yo comentado anteriormente, hay que evaluar mucho el estado de salud general del paciente, doctor. Si este fuese candidato a través de serie de estudios de diagnóstico y de un análisis para establecer esta situación, son indicados principalmente, como comentaba, para reemplazar dientes que se pierden, unitarios o múltiples, ¿sí? Para poder devolver la función, la masticación, el poder hablar correctamente, el preservar esa estructura que se pierde cuando se pierden los implantes. Entonces, prácticamente, si el estado de salud del paciente es bueno y es controlado, y también a través de una evaluación general radiográfica y de historia médica y periodontal, obviamente dental, lo permita la condición, el paciente puede ser candidato. Pues muy bien. Es entonces aquí donde nosotros pues nos queda preguntar quién es, porque también en el campo de la odontología existimos algunos odontólogos que colocamos implantes, obviamente no con fines restaurativos, por ejemplo, yo como ortodoncista coloco implantes, pero más bien con finalidades de anclaje para mover dientes. Ese es otro tipo de implantes. Pero, doctora Montaño, ¿quiénes son los indicados para colocar los implantes dentales de forma protésica? Principalmente algún especialista en implantes, ¿verdad?,
que tenga el adiestramiento en su posgrado de formación para la, la colocación de los mismos, algún tipo de periodoncista, de protecista con estudio y conocimiento de los materiales, igualmente algún cirujano bucal y también algún cirujano maxilofacial, también con previo conocimiento y de esta situación. Coméntenos, ¿y duelen la colocación de los implantes? Porque creo que en casa la mayoría de los pacientes que quieren colocarse un implante tienen esa pregunta. Sí, es una pregunta frecuente que nos hacen los pacientes, que si esta, este procedimiento es doloroso, ¿no? ¿Verdad? Y por lo general, pues a nadie le gusta que le duelan los dientes, ¿verdad? O algún tipo de procedimiento. Entonces aquí es importante hacer notar que es una cirugía pequeña, que no hay un dolor mayor. Previamente se anestesia al paciente con anestesia en el área a tratar local y es un procedimiento que debe de realizarse sin mayor molestia, ser muy, muy preciso. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en la imagen, ese implante colocado en una zona de un diente superior que se extrajo por fractura. Y entonces estos procedimientos, como le comento, no son dolorosos. Posteriormente a la cirugía sí se manda algún medicamento analgésico, antiinflamatorio, pero las molestias son mínimas y también es importante manejar un esquema antibiótico correspondiente con su médico tratante, ¿verdad? Estar en combinación junto con médico tratante si hubiese alguna enfermedad médica, pero siempre y cuando esté controlado. Doctora, las imágenes que estábamos viendo hace unos momentos corresponden al mismo paciente, supongo. Sí, sí, doctor. A ver si podemos poner la, la imagen inicial donde se encuentra el paciente. Es una es un paciente del sexo femenino de 53 años de edad que llega a la consulta con dolor y fractura de ese diente en la porción superior derecha. Y ahí se toma una radiografía periapical para identificar las estructuras, poder valorar dientes adyacentes, el nivel del hueso y el estado de ese diente en particular, donde vemos que ya tiene un pronóstico pobre, o sea que ya va a requerir ser extraído, ya ahí no hay más que hacer por él. Es evidente, y si nosotros podemos ver esa sombra o ese halo oscuro o negro que rodea una como el resto de una raíz, lo que nosotros llamamos resto radicular, pues todo eso ya es una fractura que separó las raíces. Normalmente los dientes superiores tienen varias raíces y al momento en que vemos aquí esta sombra quiere decir que ya están hasta separadas. Entonces, incluso la extracción no es, porque a veces las personas también dicen, oye, es que me va a hacer la extracción y me la va a hacer en partes. Pues sí, ¿por qué? Porque así lo obliga la situación. Claro. Uh-huh. Pero aquí no hay otra manera, como dice la doctora, o se hace la extracción, y se hace la extracción, incluso el tratamiento de esa, ese foco infeccioso que tiene alrededor de las raíces, ¿cierto, doctora? Totalmente, totalmente. Ahí no hay otro tratamiento más que hacer, más que realizar la extracción en partes de esas raíces que, como bien comenta, pues se fracturaron, se partieron en dos partes y hay que extraerlas para eliminar ese foco infeccioso, toda esa zona oscura que se veía alrededor de las raíces. Y bueno, es muy interesante porque es toda la secuencia del caso, ¿verdad? Entonces, tenemos de cómo llegó con el resto radicular, la radiografía. Radiografía siempre es importante claro. Que se lleve un control radiográfico, control de las radiografías, porque muchas veces se colocan estos implantes, estos dispositivos, y no se lleva un seguimiento adecuado. Entonces, sí hacer notar mucho que se vayan tomando fotografías y radiografías durante el procedimiento. Vamos a ver si tenemos por aquí también, ¿tenemos la secuencia, doctora? De... Ahí está, ajá, posterior a la colocación, la imagen, imagen oclusal se llama superior, para poder ver ahí el implante colocado en esa zona donde hicimos la extracción de esa raíz. Muy interesante porque, bueno, aquí estamos viendo la evolución, cómo llega el paciente, cómo se le toma la radiografía,
Obviamente, bueno, este es un pequeño resumen porque la doctora hace evaluaciones y mediciones más serias, pero esto es un programa y tenemos el tiempo limitado que a consideración de ustedes pues se los estamos resumiendo, ¿verdad? Pero qué bien, doctora, que nos traigas estas imágenes. Aquí ya vemos la colocación del implante. La colocación del implante. Muy bonito, por cierto. Una cirugía donde se elevó un poquito el seno maxilar, otra estructura en la parte superior del maxilar, y se colocó donde estaba la fractura de ese diente. Ahí se espera que ese implante se integre al hueso, madure, en un proceso que se llama osteointegración. Va a depender este tiempo del tipo de implante que es, del material que es, de las características del implante como tal. Entonces, a los pacientes comentarles que son procedimientos que tienen sus tiempos, ¿verdad? No hay que apresurar. Y aquí, por ejemplo, en esta fotografía, ya la parte final donde se coloca la corona que va a sustituir ese diente que estaba fracturado. Entonces, ahí devolvemos pues la función que es la principal, que para que el paciente pueda volver a masticar, ¿verdad? A realizar la función de la masticación, la fonación, el poder hablar correctamente. Obviamente esto impacta en su autoestima, en una mejor sonrisa, preservar ese hueso que hay ahí, porque al no haber, bueno, se crea un defecto que va a impactar negativamente y ahí se restablece ya la función y se mantiene esa estructura. Es muy importante, quizá ustedes en casa están tomando la ligera, y espero que no sea así, todas las palabras que emplea la doctora, pero si se fijan, se hizo un levantamiento del seno. Esto es una palabra, son términos que utilizan los especialistas en periodoncia, muy particular, y en cirugía también, donde implica que al momento que se va a colocar el implante, pues existe una estructura que a veces está más alta, a veces está más baja, que tiene que ver con la respiración, con la cavidad nasal, y me gustaría que en una forma breve nos explicaras en qué consiste un levantamiento que en este caso, bueno, de esta paciente tuviste que hacer, porque déjenme decirles que no cualquier persona debe de involucrarse en un procedimiento de este tipo, ya que es una gran responsabilidad, se requiere destreza, habilidad y obviamente responsabilidad y mucha ética profesional, puesto que si no se hace de la manera adecuada, tiende a haber un alto fracaso y se causan muchas iatrogenias en esta profesión si no lo hace un verdadero especialista. Igual la colocación de los implantes, y bueno, sí, perdón, sí. A lo mejor te estoy robando mucho tu tiempo, adelante, pero sí. A mí me preocupa demasiado, por ejemplo, que una vez que se logre la osteointegración o osteointegración, si el implante no quedó en el sitio correcto, pues va a ser muy difícil retirarlo y es ahí donde tenemos que seleccionar y canalizar a nuestros pacientes con el verdadero especialista en la colocación de implantes, porque si no, créanme que es más difícil la colocación de un implante mal puesto, una técnica mal realizada, que pues la decisión de mandarlo en ese momento a cualquier colega, ¿verdad? Entonces, disculpa que te quite tu tiempo, Alejandra, pero explícanos algo al respecto. Respecto a la cirugía que se realizó junto con la colocación del implante, cuando hay esta pérdida de los dientes, las cavidades que, como bien comenta, los senos maxilares se encuentran en cierta posición y tienen ciertas características. Cuando sucede esto que pasa cuando hay pérdida de dientes, estas cavidades se expanden, se llama se neumatizan, se llenan todavía más de aire y aumenta su volumen. Entonces, muchas veces ocupan el lugar que le corresponde al hueso en la parte superior. Entonces, para poder colocar un implante se requiere cierta cantidad de volumen de hueso, volumen óseo. Entonces, se eleva ese material, esa estructura que está recubierto por una membrana, la membrana del seno maxilar, se hace una elevación, se desplaza hacia la parte superior y se colocan material de relleno, material de injerto, como puede ser injertos óseos, con diferentes sustancias, proteínas, materiales sintéticos para devolverle ahí el volumen del hueso que se requiere para poder colocar un implante.
Y bueno, lo haces parecer muy fácil, pero en realidad estas membranas son muy delicadas, Alejandra. Sí, y bueno, pues yo te agradezco la explicación. El público en su casa también lo está haciendo. Y bueno, también hay ciertos requerimientos para la colocación de los implantes, como la distancia que puede haber entre uno y otro, ¿verdad? Por ejemplo, creo que se piden, no sé, hay algunos que llevan un protocolo, dicen un milímetro y medio, otros dicen dos, entre la raíz del diente contiguo y el implante. Entonces, sí, depende de la formación de cada quien. ¿Se siguen estos protocolos o lineamientos? Sí, claro, ¿verdad? Que sí. También depende mucho pues de qué tipo de implantes esté colocando. Casas comerciales reconocidas, obviamente, también hay que tomar en cuenta que son materiales que deben de estar avalados por casas comerciales reconocidas. Ya como en el mercado hay muchos materiales patito que yo los invito a que desconfíen de ellos, ¿verdad? Porque algo demasiado económico, pues por lo general no es bueno, no es de buena calidad. Entonces ahí tienen estas casas comerciales diferentes protocolos y anatómicamente en la zona, en el sitio, se tienen que seguir ciertos lineamientos para la colocación y mantenerse alejado de estructuras vitales, como es en la parte del maxilar inferior, el nervio dentario, evitar estar a cierta distancia de estas estructuras, al igual que como bien comenta, distancia entre un diente y un diente, en la relación entre el espacio, en la porción de enfrente, en la porción de atrás, de dentro del diente. Todo esto hay que manejarlo y para esto se hace todo un análisis del sitio en particular, radiográfico, con tomografía también. Ahora ya está la tecnología pues muy avanzada, el CT scan, para poder evaluar el sitio en particular, la cantidad, la densidad ósea, también es importante. Pues bueno, ya estamos a punto de terminar nuestro programa, hemos tenido una invitada de lujo, sin embargo, bueno, pues si existe la posibilidad, la vamos a invitar en otra ocasión para que nos extienda el tema. Y a manera de resumen, solamente nos queda decirles, por favor, si piensan o tienen la idea o la intención de colocarse un implante, que sea con un profesional en la materia. De esta manera va a evitar futuros problemas. Mantengan ya una vez que esté colocado los lineamientos de higiene necesarios, acudan a sus revisiones periódicas, que generalmente son cada 6 meses, y las indicaciones se deben de seguir para beneficio no del odontólogo, sino para beneficio de ustedes. Bueno, esto es todo. Muy bien, nos vemos en la próxima.